este viernes 7 de agosto del 2015 y le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Desde la ciudad maya de Bonampak, en el municipio de Ocosingo, el gobernador Manuel Velasco Cuello dio a conocer que en un esfuerzo conjunto con la Federación, a través de la Comisión Nacional Forestal, se entregará un recurso de 37 millones de pesos a comuneros lacandones como pago por evitar la tala y prevenir los incendios en la selva lacandona. Petróleos Mexicanos informó que tras una investigación realizada por la Unidad de Responsabilidades, se logró identificar y acreditar la participación de personal de la empresa en actos ilícitos. El Congreso del Estado entregará hoy viernes 7 de agosto la medalla Rosario Castellanos a la escritora y periodista Guadalupe Loaiza Tovar, en reconocimiento a su aportación literaria en México, autora de, entre otros libros, Las niñas bien y Compro, luego existo. Hoteleros de Chiapa de Corzo y agremiados a la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje en la entidad advierten que ahora que se empiezan a regular las actividades turísticas en el Cañón del Sumidero, se debe cumplir con otras acciones para mejorar la imagen turística de la zona centro de Chiapas. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Para conocer más detalles, puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. Ahí también puede encontrar más información. El día lunes los esperamos con más detalles en punto a las 9 de la mañana y Noticia al Momento para conocer más detalles. Que tenga un excelente fin de semana.